Bienvenidos una vez más al canal. Así que hoy día vamos a hablar sobre cosas que no debes hacer o decir aquí en los Estados Unidos. Por mi experiencia he descubierto cosas que es mejor no hacerlas o no decirlas aquí en Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Número uno y una de las más importantes, no ser irrespetuoso con su bandera o con sus fuerzas armadas. Los estadounidenses son muy patrióticos, aman su bandera y aman sus fuerzas armadas. Entonces, tener mucho respeto a estas dos cosas aquí. De hecho, lo he hablado en otros videos donde les informo sobre la vida en Estados Unidos, como los estadounidenses aquí en sus casas, en restaurantes, en centros comerciales, vas a poder ver la bandera de Estados Unidos. Es muy normal que la lleven en todos lados, hasta en su carro, son muy patrióticos, así que ya sabes, hay que tener eso en cuenta. Número 2, no tocar la bocina del carro muchas veces. Para ellos definitivamente es una falta de respeto tocar la bocina muchas veces, no es una manera de comunicarse para ellos. Normalmente en mi país usan mucho la bocina. Últimamente pero hace 6-7 años que estuve allá, mi esposo se sorprendió muchísimo de escuchar la bocina en todos lados. Para todo, era como que si ellos se comunicaran por la bocina, por lo que me dijo mi esposo. Para los que no saben, mi esposo es estadounidense, entonces él se sorprendió muchísimo de eso. Aquí no lo hacen. De hecho, si el policía te ve tocando la bocina tantas veces o de manera tan como que grosera y tan constante, es muy posible que te pare y te pregunte, ¿qué es lo que pasa? What's wrong? No hacerse el vivo en las filas y saber esperar su turno. Ahora, esto es algo que hay que tener bastante cuidado. De hecho, hace poco estuve en Nueva York y vi algo que me sorprendió bastante. Estábamos en Nueva York en camino a ver la Estatua de la Libertad y estábamos esperando por el bus que nos iba a llevar al puerto donde íbamos a tomar el bote para ir a la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Y había un grupo de personas italianas, eran italianos porque estaban hablando italiano, entonces nos pudimos dar cuenta que eran de Italia. Nos dimos cuenta que estos chicos se saltaron la cola, amigos, y fue muy notorio, obviamente tal vez algo muy normal para ellos hacer, porque ellos lo vieron muy normal, de hecho, o sea, normal, así como que bueno, se pasaron adelante. Y amigos, la gente empezó a, de hecho, hacer muchísima bulla, empezaron a decir muchas cosas, empezaron a comentar muchas cosas, cosas que no voy a decir, pero sí hubieron dos o tres personas que se alteraron bastante por la gran falta de respeto de pasarse la fila y como que no prestar atención, bueno, sí prestar, sí sabían que las personas estaban, nosotros estábamos ahí, era obvio, había mucha gente, te podías dar cuenta que había una cola, pero ellos, amigos, así, sinceramente, sí, se pasaron. Se pusieron adelante y nosotros estábamos pintados. Así que tengo mucho cuidado con eso. No hacerse el vivo en cosas muy simples, amigos, porque se ve muy mal. Además, es irrespetuoso, obviamente. Así que hay que tener cuidado con eso. De hecho, aquí en Estados Unidos, hasta cuando la luz del semáforo se malogra, ellos son tan respetuosos de dar permiso. Por ejemplo, hacen un stop. Yo paso, tú un stop, pasas y así, así, y se dan permiso ya que la luz se malogró. Entonces ellos buscan la manera de no hacer tráfico y de respetarse el uno con el otro. Así que hay que tener también eso en cuenta. Siguiente cosa que no hay que hacer o decir en Estados Unidos es no agarrarle la puerta a la persona que viene detrás tuyo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estás entrando a una tienda, un centro comercial y hay que abrir una puerta y tú ves que hay una persona detrás tuyo, no agarrársela para que él también pueda agarrar la puerta y pasar. Es una falta de respeto. De hecho, aquí mucha gente hace eso, te agarra la puerta para que tú puedas pasar. De hecho, muchas veces tú puedes estar lejos, puedes estar como que un minuto caminando de la tienda, el parqueo está aquí, la tienda está aquí, todavía tienes un trayecto grande que caminar del parqueo a la tienda donde vas a querer entrar y la gente te espera, te abre la puerta y te espera. O si estás con las manos llenas o eres una persona mayor, la gente te puede esperar. A mí, de hecho, dos veces me han esperado, pero un gran trayecto. Yo recuerdo que me había parqueado al último porque había espacio, era el único espacio que había y tenía que entrar a esta tienda y la persona se quedó un minuto ahí tranquilo esperando que yo pueda entrar. Así que es algo muy bonito que la gente hace aquí en Estados Unidos, así que algo que también puedes tener en cuenta. Siguiente es no dejar propina, ya que se ve muy mal. Ya se diría que es algo obligatorio dejar propina. Obviamente la propina depende del servicio que tú recibes. Si el servicio que tú recibes está malo, pues también depende la propina que tú les vayas a dejar. Hay personas que si el servicio la verdad fue tan malo, no les dejan propina o les dejan un dólar, cosa que es... Un dólar es como diciendo, ¿sabes qué? El servicio estuvo malísimo. Así que tener eso en cuenta, no dejar propina se ve muy mal aquí en Estados Unidos.
Siguiente es no dar permiso a las personas mayores de edad o a los niños. Hay un gran respeto por las mujeres también embarazadas, no solamente también los adultos mayores embarazadas y niños, ya sea en el bus, ya sea en algún lado. De hecho, muchas personas si están en una, por ejemplo, en una línea para pagar, para pasar por la cajera, muchas personas le dan pase a las personas mayores, simplemente porque saben de que tal vez se van a cansar mucho más rápido, o tal vez una mamá que tiene niños se va a cansar mucho más rápido, está con sus niños, está tratando de ser rápida para poder atender a sus niños. Entonces, mucha gente da siempre pase preferencia a los adultos, a los niños o las mujeres embarazadas. Siguiente, no interactuar con niños que no estén al costado de sus padres o que no estén sus padres cerca de ellos. Ha habido muchos problemas aquí en Estados Unidos sobre eso. Entonces, aquí los estadounidenses cuidan muchísimo a sus niños y siempre están vigilando quién está observando a sus niños o quién está cerca de un grupo de niños. Así que ten mucho cuidado con eso. No interactuar por mucho tiempo, no hablar con niños que no haya una persona adulta al costado de ellos. Siguiente es no hacer piropos aquí en Estados Unidos. De hecho, la gente estadounidense no entiende los piropos, así que ten mucho cuidado con eso. De hecho, muchas mujeres lo pueden ver muy, muy mal, o que tal vez están recibiendo acoso y pueden llamar a la policía y te puedes meter en serios problemas. Así que si quieres coquetear con una chica o decirle algo bonito, la mejor manera y la manera más respetuosa es acercarte a ella y comentarle, decirle lo que tú quieras decirle de una manera obviamente respetuosa. Así que también ten cuidado con los piropos. No son nada conocidos aquí en Estados Unidos. No es muy normal, por ejemplo, que una chica pase por la calle y tú le grites o le digas algo totalmente mal. Aquí eso no se hace, la gente no lo ve nada bien, nada respetuoso, así que ya sabes. Siguiente, no ignores las reglas, las leyes aquí en Estados Unidos. La gente aquí en Estados Unidos es muy respetuosa y muy estricta con sus leyes, así que si no sabes sobre algo, infórmate. Hoy en día podemos encontrar todo tipo de información en internet. De hecho, también algo que hay que tener en cuenta es que cada estado en Estados Unidos es diferente. Puede que cosas que sean normal en un estado no sean normal en otro estado, o cosas que sean legal en un estado no sean legal en otro estado. Estados Unidos es muy grande y cada estado puede ser muy diferente al otro, así que infórmate para que obviamente no pases un mal momento y obviamente no tengas problemas con alguna ley que aquí haya. Siguiente, cuidado con hablar mal en español de un estadounidense. Ahora, tú dirías, Ana, ¿pero qué pasó con esto? Te cuento. Hoy en día muchos estadounidenses hablan español, así que puede que tal vez si estás hablando mal de alguien en español, tal vez el estadounidense entienda lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, esto lo hemos visto ya dos veces, de personas que hablaban español sobre otra persona y esta persona entendía el español totalmente, era un estadounidense. Y ellos eran hispanos. Y amigos, él entendía todo lo que ellos decían. Y nosotros nos enteramos después de eso, porque estábamos en una reunión con Ashley de amigos. Y yo no sabía, de hecho, que ese estadounidense entendía español. Y me di con la sorpresa que entendía español cuando él luego vino a mí y me dijo, ¡oh, Ana, estos chicos estaban diciendo esto sobre mí, esto sobre mí, esto sobre mí! Y yo como que, ¿what? Ahí recién me enteré que este chico hablaba español. Así que mucho cuidado con estos, a muchos estadounidenses que ya hablan español. Se los digo por si acaso, más vale prevenir que lamentar, así que se los hago saber. Más amigos, ¿por qué hablar mal de alguien que no entiende la lengua? Mejor no hacerlo, así que ya saben. Ahora, hablando de hablar español o no hablar español, hablar inglés o no hablar inglés, muchísimos de ustedes hasta el día de hoy me preguntan, Ana, ¿cómo puedo aprender inglés con gente nativa del lugar? Amigos, hoy en día pueden aprender inglés con Cambly. Cambly es la nueva plataforma para aprender inglés en línea, online, desde tu computadora, desde la comodidad de tu casa, las 24 horas del día puedes simplemente prender tu computadora, entrar a Cambly y encontrar un profesor. Ahora, te voy a dar, de hecho, ellos fueron muy amables de darme un código de descuento y un link aquí en la cajita de informaciones para que tú recibas 20 minutos gratis con algún profesor para que hagas una tarea. Tú puedes elegir la temática que quieras tomar en tu clase o simplemente si necesitas ayuda, cualquier cosa, amigos, ustedes pueden usar Cambly. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de informaciones para que obtengas 20 minutos gratis o con mi código de descuento que se los voy a dejar por aquí. Cambly es una manera segura que pueden aprender inglés con gente nativa del lugar. Tú puedes elegir, de hecho, con qué profesor quieres tomar tu clase, alguien de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, depende al acento tal vez que tú quieras, así que eso también depende de ti. Siguiente es no invadas el espacio personal de las personas aquí en Estados Unidos. Ahora, esto
esto puede sonar un poco raro, pero los estadounidenses aprecian y quieren mucho su espacio personal. De hecho, les cuento, a mí me pasó algo muy gracioso y me pasó como algo de 2 o 3 veces, pero sin querer queriendo, amigos, porque no fue que yo quería invadir su espacio personal. Los estadounidenses aprecian mucho su espacio personal, no les gusta mucho el contacto, especialmente de extraños tan cerca de ellos. Por ejemplo, un día yo estaba, y siempre esto me pasa en las cajeras, tengo que tener mucho cuidado con esto porque ya me va pasando varias veces, que normalmente estoy esperando en línea para pagar en una cajera, ya sea en un centro comercial o más que todo casi siempre me pasa en los supermercados. Y normalmente en los supermercados, en el camino hacia la cajera, cuando estás en línea, hay caramelos, hay snacks donde uno puede ver y agarrar, y yo siempre como que estoy viendo a ver qué compro: chicle, goma de mascar, chisitos o algo por ahí que se me antoje, y me pego mucho a la persona de adelante, y 2 veces la persona de adelante ha volteado y como que se ha inclinado, no me ha dicho nada, pero como que me ha hecho ese como que uy, me alejo de ti, algo así, ¿me entienden? Entonces ahí te puedes dar cuenta que ellos respetan mucho y les gusta que respeten mucho su espacio personal. No son mucho de contacto con personas extrañas, así que ya sabes, hay que también tener eso en cuenta. Siguiente es algo parecido a lo anterior, pero muy importante: no tener contacto visual directo con las personas, especialmente con extraños. Los estadounidenses no tienen contacto directo visual con extraños. A veces es muy normal, especialmente a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, díganme aquí en los comentarios, que uno se queda mirando a cosas, actitudes en la calle. Y uno a veces como que se queda mirando porque le sorprendió, o porque lo vio curioso, o porque lo vio nuevo. Yo, por ejemplo, cuando recién llegué a Estados Unidos, todo me parecía nuevo, amigos. Entonces yo me quedaba mirando a todos, las actitudes de las personas, cómo caminaban, cómo hablaban. Y amigos, las personas terminaban dándome una mirada así como matadora, como diciendo: ¿por qué me miras tanto? ¿Tienes algún problema conmigo? Así que ten mucho cuidado con eso. Ellos no son de estar como que haciendo contacto visual o directo con extraños, o quedarse mirando a una persona por mucho tiempo. Ten mucho cuidado con eso. Yo recién llegando a Estados Unidos lo hacía, pero sin querer queriendo, porque todo me parecía nuevo, las actitudes de las personas, cómo hablaban. Entonces, si no quieres que te vean un poquito extraño, un poquito como que le dirían aquí en Estados Unidos, un poquito creepy, un poquito así como que raro, no hagas eso, intenta no hacerlo. Siguiente: no llevar medicamentos que no sean obviamente permitidos o legales aquí en Estados Unidos. Ten mucho cuidado con eso, infórmate, cada estado es diferente, como te lo dije hace un ratito. Infórmate de qué medicamentos sí se pueden traer a los Estados Unidos, o al estado tal vez donde tú vas a radicar, donde vas a vivir. Así que eso es algo muy fácil de encontrar en las redes sociales, de encontrar también con la aerolínea, tal vez tú lo puedes llamar y puedes preguntar. Hay mucha información por internet, así que también ten eso en cuenta. Siguiente es no dar mal uso a tu visa. Por ejemplo, si estás con visa de estudiante, no puedes obviamente trabajar. Si, por ejemplo, estás con visa de turista, no puedes trabajar ni estudiar. Así que también ten cuidado con eso, no darle mal uso a tu visa, porque puede que luego cuando regreses a tu país no puedas regresar, o te den un castigo y ya no puedas tal vez renovar tu visa, o no puedas entrar por tantos años a Estados Unidos. Amigos, muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado y más que todo les haya sido útil y los haya informado un poquito más, que ese es el fin de estos videos. Muchísimas gracias, no se olviden suscribirse si aún no te has suscrito, es muy fácil, es totalmente gratis, solo te tienes que crear una cuenta aquí en YouTube para que te puedas suscribir. Tienes que crearte una cuenta con tu correo electrónico para que te puedas suscribir, es demasiado fácil. No te olvides compartir este video con alguien que tal vez le pueda ayudar este video y le sea muy útil, y ya conmigo será hasta el próximo video. Videos nuevos todos los martes, viernes y domingo a las 3 de la tarde hora centro Estados Unidos, o 3 p.m. hora peruana. ¡Chao!